Se trata de una playa urbana con paseo marítimo. Tiene unos 1.200 metros de longitud con 60 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Esta es sin duda la playa de referencia de Chipiona más familiar y centro de actividad en verano. Dispone de todo tipo de instalaciones y servicios de playa, además de gran oferta en bares y restaurantes. Es una playa urbana con paseo marítimo. Tiene 2.000 metros de longitud con unos 80 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de todo tipo de instalaciones y servicios de playa, como duchas, vigilancia, limpieza, pasarelas de acceso, sombrillas y hamacas, parque acuático, o chiringuito. Además de muchos bares y restaurantes para comer. También hay una gran oferta para practicar deportes acuáticos, sobre todo aquellos en los que el viento es fundamental, ya que en esta zona sopla con fuerza. Es una playa semiurbana sin paseo marítimo. Tiene 2.500 metros de longitud con unos 40 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de algunas instalaciones y servicios de playa, como servicios de limpieza o chiringuito. Su arena es fina y dorada, agradable al tacto, y sus aguas limpias de buena calidad con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. Es la playa más conocida de Barbate y sin duda una de las más encantadoras y bonitas de la costa gaditana. El paisaje de tonos anaranjados con los acantilados, las dunas y el faro al fondo son espectaculares. Esta playa se caracteriza por la presencia de unos caños de agua dulce que caen por las paredes de los acantilados, en donde hasta nos encontramos con una gaviota dándose un confortable baño. Es una playa magnífica, llana y enorme, en perfecto estado de conservación natural y emplazada en una zona con un clima mediterráneo cálido y suave a pesar de sus aguas atlánticas. Te invita a disfrutar de un amplio abanico de actividades deportivas y de ocio, o simplemente leer, caminar y disfrutar de la paz, la tranquilidad y el relax del murmullo del mar en una jornada respirando aire puro y en contacto con la naturaleza. Desde la antigüedad es el lugar más importante en la pesca del atún con el arte de la almadraba de la costa gaditana, de donde toma su nombre Zahara de los Atunes. Fenicios, romanos y árabes han pasado por este lugar y pescado en sus almadrabas, pero no sería hasta el siglo XVI cuando se establecería un asentamiento de población. Esta playa presenta un elevado atractivo turístico por sus dunas y naturaleza en estado virgen. Además, el hecho de solo poder acceder a ella a través de unos senderos de tierra a su espalda la hacen una playa en la que se disfruta de mucha privacidad, ideal para aquellos que buscan hacer naturismo o disfrutar de una experiencia en contacto con la naturaleza.
La playa toma su nombre de la torre de Castelnuovo que se encuentra a su espalda y que tenía una doble misión, defensiva y de apoyo a la almadraba que allí se encontraba. Esta torre es lo único que queda de la pequeña población de Conilete que se extendía a sus alrededores y fue totalmente destruida por el tsunami del terremoto de Lisboa en Portugal de 1755. Es una playa aislada, sin paseo marítimo ni otras construcciones salvo el faro que allí se encuentra. Tiene 2.500 metros de longitud con unos 50 de ancho medio y un grado de ocupación alto. No dispone de instalaciones ni servicios de playa. Su arena es fina y dorada, agradable al tacto, y sus aguas limpias de buena calidad con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. No obstante, es una zona donde hay que tener cuidado con las corrientes, por lo que es recomendable el baño, pero sin perder pie. A su espalda presenta un sistema de dunas cubiertas con vegetación de gran valor ecológico. En esta zona plagada de historia, desde los romanos que emplazaron aquí un templo, pasando por los árabes que construyeron una torre de vigilancia, hasta llegar a nuestros días donde tenemos colocado un magnífico faro que se integra en el paisaje marinero, colaborando para que esta sea una de las playas considerada como más bonitas de la costa gaditana. Pero sin duda sería un hecho histórico lo que más marcaría este lugar, la batalla de Trafalgar, que enfrentó en estas aguas al bloque español y francés contra el inglés en una dura batalla naval en 1805. Los restos de los buques que se hundieron aún siguen en estas aguas. Es una playa semiurbana rústica sin paseo marítimo. Tiene 4.000 metros de longitud con unos 120 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como duchas, vigilancia, chiringuito, limpieza o alquiler de equipos náuticos. Su arena es fina y blanca, agradable al tacto, y sus aguas limpias de buena calidad con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. La playa de Valdevaqueros es mundialmente conocida como el mejor destino para la práctica de deportes acuático con viento de Europa y cuenta con varias escuelas de windsurf y kitesurf. Además, es todo un paraíso natural que combina paisajes de pinos, montaña y dunas con el llamativo fondo turquesa del Océano Atlántico. Dando un paseo de un extremo a otro, las imágenes hablan por sí solas.
Es una playa aislada, virgen, salvaje, sin paseo marítimo. Tiene 800 metros de longitud con unos 50 de ancho medio y un grado de ocupación bajo. No dispone de instalaciones ni servicios de playa. Su arena es fina y dorada, agradable al tacto, y sus aguas limpias, de buena calidad, con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. Favorecido por su difícil acceso únicamente a pie, por escarpados caminos y su condición de playa virgen, este es un paraíso donde reina la paz, la tranquilidad, la soledad y la intimidad con los sonidos del mar, el tacto de la arena y el pleno contacto con la naturaleza en un ambiente puro y fresco por la brisa marina. En esta playa se encuentra la desembocadura del arroyo Cañuelo que le da nombre. Es una playa semiurbana sin paseo marítimo. Tiene 3.800 metros de longitud con unos 70 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de algunas instalaciones y servicios de playa como duchas, vigilancia, limpieza, pasarelas de acceso o sombrillas y hamacas. Su arena es fina y dorada, agradable al tacto, y sus aguas limpias, de buena calidad, con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo, considerada el paraíso del windsurf. Además de un paraíso natural en sí misma, en su entorno destacan las ruinas romanas de la antigua ciudad de Baelo Claudia, sobre los anteriores asentamientos fenicios en el siglo II a.C., cobró gran importancia como puerto marítimo y con su almadraba para la pesca de atún, que se utilizaba como materia prima para la fabricación de garum, la salsa estrella del Imperio Romano. También encontramos en esta playa una gran duna natural de más de 30 metros de altura, declarada Monumento Natural en 2001 y de gran importancia ecológica. Esta gran duna, que alcanza los 500 metros de ancho, es frenada por un bosque de pinos al que la duna devora, pero sin avanzar más, ya que al ser la cresta de la misma más alta que las copas de los pinos, el fuerte viento aleja a la arena, impidiendo que se deposite y crezca aún más, consumiendo al bosque.